Hola a toda la gente del bien. Bueno, quería contarles que por estos días, además de todas las cosas que estamos haciendo de la casa y la huerta, nos salieron algunos trabajitos. Uno que específicamente se está encargando Lule, ahora que está escribiendo un guión. Lo que hizo que deje un poco de lado la huerta y se está viniendo un poco abajo. Eso es algo que se está encargando ella. Justo ayer estábamos hablando a raíz de esto que pasó hace un par de días, que apareció un trabajo que estaba bueno, agarrarlo y etcétera, etcétera. Entonces, medio que ayer hablamos de reorganizarnos un poco y ella me pidió a mí si yo podía ocuparme un poco estos días más de la huerta. Así que en eso estoy. Y voy a empezar por el compost, que este compost creo que ya lo habíamos mostrado, pero tenía ganas de mostrarlo porque justamente ahora ya hace tiempo que está funcionando. Está buenísimo porque tiene una super tierra en uno de los recipientes y en otro mucha materia que está en proceso, pero en uno de los recipientes se hizo un compost tremendo, está lleno de lombrices, lleno de bichitos, lleno de microorganismos, así que ahora lo que voy a hacer es sacar un poco de este humus que ya está y ponerle un poquito en la parte que está llena de materia orgánica, pero que le falta todavía para acelerar un poco el proceso. En el espacio que le queda al tacho le vamos a agregar un poco del humus lleno de bichos. Y después del otro que está lleno, 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 vamos a sacar un poco de humus para fertilizar algunas plantas acá. Y después lo vamos a dejar para empezar a llenarlo de nuevo. Y otra cosa que voy a aprovechar para mostrarles es que acá abajo, por acá sale el lixiviado, que es el líquido que larga. Así que está buenísimo porque ahora vamos a poder ver todo el proceso de esta compostera. Vamos a mirar un poquito cómo está. Acá, este es el compost que estamos llenando y este es el que ya está. Pero como tiene muchísimos gusanitos, o sea, está re zarpado. No sé si lográs verlo. Acá, mirá. Mirá ahí colgando. Acá. Bueno, los voy a pasar para ayudar a que haya más acá. Y arrancamos con este tacho desde cero. Este compost es de yerba y papel, ¿no? Café a veces. Yerba, papel, café, moco. Moco. Y hay pelos y uñas también, porque acá esto no le da. O sea, lo único que no va a las gallinas viene acá. Yerba le podríamos dar, pero no tiene ningún sentido darle a las gallinas la yerba. Y a nosotros nos permite producir más cantidad de compost, que es algo que realmente necesitamos. Mucho más de lo que tenemos, necesitamos. Este es el tacho que estaba abajo. Y estaba la mitad todo humus. Cada vez se va reduciendo más lo que está acá adentro y va quedando este humus. Tenía un poco más que ya sacamos y completamos este, que es el que estaba lleno. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacar un poco de esto para poner en algunas plantas y aprovechar para fertilizar un poco. Y voy a aprovechar también para mostrarles esta, que es la bandeja que está abajo de los dos tachos, que es la que va juntando el lixiviado. Miren, acá hay un poco de lixiviado. Este es el líquido que va cayendo. Y ahora, esto es la primera vez que veo, me parece que está medio tapadón ahí y no está cayendo, entonces voy a limpiarlo un poquito. Hay algunas lombrices también acá, así que voy a limpiar un poquito esta bandeja para que quede limpia y corra bien el líquido y vaya cayendo el lixiviado. Y este después lo juntamos también en un bidón y lo usamos para fertilizar. Ahí está, tenemos una cantidad linda de lixiviado, preciado, fertilizante tremendo. Se diluye con agua, ¿eh? No se usa así directo, es muy fuerte. Cantero bastante nuevo, tenemos puestas algunas plantas, unas salvias, que hay una falsa parra, que en el futuro acá va a estar la pérgola en la entrada de la casa. Allá tenemos una rosa siria,
Por ahí hay una frambuesa chiquitita. Así que lo que voy a hacer en este cantero ahora es agregar alrededor de cada plantita un poco de este humus. Y después lo voy a tener que tapar con un poquito de paja también. Ganga. Bueno, ahora listo. Tengo que traer un poco de mulch para tapar y después regar, así todo se asienta y va bajando de a poco. Cada vez que reguemos va a ir bajando, digamos, el fertilizante que está en el humus. Bueno, otra cosa que voy a hacer con el humus que queda acá es voy a separar un poco para ponerlo acá y mezclarlo con tierra para meter en los canteros a donde vamos a poner los almácigos que tenemos armados. Bueno, ahí está, vamos a dejar un poco acá porque está bueno que haya lombrices y un poco de materia ya para que todo lo que agreguemos se procese más rápido. No es lo mismo, quiero decir, si uno mete y acá no hay ni lombrices ni ningún tipo de bichito o microorganismo, va a tardar mucho más en descomponerse. Entonces, si nosotros ya tenemos un poco, lo dejamos para que eso empiece a trabajar rápido con lo que le vamos echando. Bien, entonces este que tiene poquito es el que va a ir arriba de todo, el que ya está lleno pero todavía le falta, lo vamos a poner acá arriba, vamos a poner este, y en este es en el que le vamos a ir echando entonces todos los restos orgánicos a partir de ahora. Bueno, otro día, cambió el clima, está nublado, a ver, está nublado y se pone fresco cuando se nubla sin sol, no hace tanto frío igual, pero yo estoy medio friolento hoy. Vamos a seguir acá, lo que voy a hacer ahora es ir a buscar paja para tapar acá el humus que tiré. Así que seguimos con eso y después nos vamos para atrás a ver qué onda los canteros de atrás. ¡Salió el sol! ¡Sí, sol! Son almácigos trasplantados, bastante lejos, llevan. Hay cosas que no se dividen almácigos. Es mi primera vez en un cantero también, la tierra está bien, ¿no? Creo que le falta un poco de agua, ¿no? Pero están bien, digo, igual. Mientras tanto, el quilombo de adentro. La cocina es un bardo. Miren qué hermosa esta mesaza. Ah, es un quilombo. ¿Qué estás haciendo vos ahí? Uy, este ese pesa, ¿eh? Cuidado la cinturita. ¿Estás cambiando de lugar el compost? Sí. ¿Dónde lo vas a poner? Se hace mucha mugre acá, no me gusta. Mirá, tenés que ver esto. Tremendo. Pero para ahí alguno le puede dar impresión. Le va a dar impresión porque vos lo estás condicionando con tus chistes. Ok. No tengan impresión. Son nuestras mejores amigas las lombrices. Muy bien, ¿eh? Te trabajan la tierra como locas. Y ese es el fondo. Bueno, pero pará, yo también quería... Uy, esta luz. Bueno, yo también quería mostrar... Perdón. No, ¿cómo perdón? ¿Por qué me pedís perdón? Porque estoy así. Miren, mi papá me regaló una estantería para mi cumpleaños. Hermosa.
Gracias, pa. Muy linda queda. Miren lo que es. Así que estamos acomodando el baño también. Bien, esto está pasando adentro. Bueno, salió el sol, como es habitual acá, en el invierno. Así que estamos un poco mejor ahora. Bueno, yo tengo allá el balde con el humus, que voy a ir a buscar un poco de tierra para agregarle ahí y mezclar eso y tener ahí un poco de tierra con humus para preparar algún cantero. Creo que el cantero que voy a agarrar es este que está ahí de madera. Hay algunas cositas para cosechar ahí, así que voy a cosechar lo que hay ahí, que hay unas zanahorias y no sé bien qué más. Y después de cosechar todo, bueno, capaz que agrego ahí mismo un poco de la tierra, tiro un poco también de... le hago un mulch y después riego. Y sobre todo, en realidad, lo que hay que hacer acá, ahora que estoy viendo, y les voy a mostrar un poquito los lugares donde están las plantas, es que le falta agua. Nosotros todavía no tenemos el sistema de riego y regamos a mano con manguera o, como vieron recién, con regadera en algunos canteros. Entonces nos lleva bastante tiempo y, bueno, por esto que les contaba antes, de repente vino el invierno y cambiaron un poco las actividades y, bueno, la vida a uno se lo va llevando puesto. A veces en algunas cosas, en este caso nos pasa un poco eso. Pero en verano, que yo a la huerta de verano le estuve metiendo mano. Pero cuando vino el otoño e invierno, ahí yo largué la huerta y empecé a hacer más otras cosas de la casa. Y Lule quedó ahí, que al principio le metió mucha onda, pero después, hace un tiempo, estamos medio que no la regamos tanto. Estamos haciendo otras cosas que son necesidades básicas también. Y bueno, quedé un poquito abandonada en cuanto al riego, sobre todo. Así que lo primero que voy a hacer es regar. Y ahora que voy que estoy dispuesto a meterle la mano a la huerta de acá en adelante, no lo voy a soltar. Voy a empezar a regar todos los días, a ocuparme un poco yo también. Pensaba en esto de la luz. Vino el invierno, cambia la hora del día y uno acostumbrado a regar a las 7 de la tarde o a las 8 capaz en verano. Ahora esa hora está oscuro, entonces de repente ya a las 6 está oscuro, hay que regar antes, a las 4, 5 y uno, qué sé yo, tenía programado el día con otras actividades, por ejemplo, pasan ese tipo de cosas. Y de repente cuando termina esas actividades y llega acá para regar, ya es de noche, está oscuro, uno no ve nada, hace frío y bueno, así van pasando algunas cosas. Pero acá nos estamos acomodando, le voy a mostrar un poquito cómo está todo y me pongo a regar. Bueno, acá tenemos este cantero, que me parece que es el que voy a agarrar primero. Y bueno, ahí se lo ve medio secón. No le agregamos a este cantero compost ni ninguna otra cosa. Era una tierra negra que estaba buena, pero también pensamos que le faltó un poco de comida a la tierra. Ahí hay una zanahoria, sí veo que hay unas acelgas, pero que no crecieron casi nada. Más allá de que le faltó un poco de agua este último tiempo. Esto está sembrado hace rato, debería haber crecido más. Creo que hay unas mostazas ahí todo chiquito y allá atrás unas caléndulas que vamos a trasplantar. ¿Qué pasó? Ordenando la cocina. Sí. ¿Qué hay? ¡Un sapo! No sé si hay como dos sapos. Están ahí desde no sé cuándo, pobrecito. ¡Qué sapo atrevido! A regar y empiezan a aparecer bichitos. Miren ahí una langosta marroncita hermosa, le pegó un baño. Voy a aprovechar para presentarles a uno de los animalitos hermosos que viven en esta casa. Hola, Mocha. Hola, Mochita.
Ella es mocha, tiene unos ojos, mocha, es hermosa, pero tiene particularmente unos ojos increíbles. A ver, voy a ver si le puedo hacer una toma de los ojos. A comer. Hay un buen bardo, pero también hay orden. Hay avance. Progreso. Miren ese, qué lindo que hay. Lo estoy sacando todo lo de abajo. Es un asco. Ordenando un poco lo bajo mesada. Ahí están mocha. A ver si... Pará, ¿eh? Ella es mocha. Ya vamos a ver si le puedo hacer una buena toma de los ojos. Es muy difícil. Qué lindos ojos que tenés, mochita. Y allá está bonita. Ella es bonita y es la más mimosa de todas. Sí, 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 sí. Ella sí queda así. Vamos a mezclar el humus con esta tierra que traje en la carretilla. ¡Ay, me pinché! Hay que tener cuidado, ¿eh? Uno, cuando menos se lo espera, se puede pinchar. Acá es así. Sacamos bien todo porque está lleno de lombricitas ahí en lo que queda pegado en el fondo. Hermoso, tenemos la tierra mezcladita. Bueno, vamos a vaciar este cantero ahora. Acá ahora lo que vamos a hacer es dejar esta línea que es de flores, de caléndula. Esto lo vamos a dejar acá. Pero después todo lo otro lo voy a sacar. Estas son unas mostazas que para no tirarlo igual lo voy a cortar y vamos a hacer una ensalada con todas estas hojitas. Tenemos estas acá de mostaza. Voy a cortar todo y dejar la raíz en la tierra. Igual no las voy a sacar. Acá tenemos otras hojas que son acelgas. Esto voy a hacer lo mismo. Y después voy a sacar las zanahorias que hay acá y allá. ¡Esa! Lu se va a poner contenta con esto. Sí, muy bien. Ay, se me partió esto. Se me partió la puntita. Voy a sacar la puntita igual, ¿eh? No voy a dejar nada. Ahí está. O sea, era bastante larga esta también. Junta. Enorme esta. Una buena zanahoria. Esa fue una buena zanahoria, ¿viste? Qué alegría. ¿Ves la palita ahí? Sí. Qué bien. Nadie daba ni 2 pesos por ese pedazo. Arriba. Bien. ¿Y esto? Bien, mira. Bueno, no pensé que iba a ser tanto, ¿eh? Mira todas esas zanahorias. Bien. No contabas con mi astucia. Bueno, ahora vamos a agregar tierra acá para prepararlo de nuevo para una próxima siembra. Bueno, ahí está. Con tierra nueva, mulcheado y bien regadito ya. Así que quedó listo. Creo que por hoy vamos a
meter lo que cosechamos para pegar una lavadita y por hoy ya terminamos. No te esperabas tanta zanahoria, ¿no? La verdad que no, estoy absolutamente conmovida por este suceso. Pero sí me acuerdo y estoy muy agradecida con mi Lule del pasado por haberla sembrado. Tipo, te amo, Lule del pasado. En esto estuviste bien. ¿Querés dejarle un mensaje a la Lule del futuro? Hoy, aprovechando esta reflexión. Sí, que siga sembrando. ¿Cómo? Que siga sembrando. Que siga sembrando. Mirá, sino que se acuerde de esta zanahoria. Tremendo. 1, 2, 3 y... Está haciendo así, mirá. Mírala, está haciendo esto. A ver. Para los chicos. Esta zanahoria va dedicada a los chicos.